Soy un finalizador. Yo voy a buscar finalizar round por round. Si es en el primero, si es en el segundo, si es en el tercero. Y en mis peleas a veces peleo de pie, a veces peleo de piso, pero a veces me fajo. Entonces trato de ser lo técnico e inteligente, pero pues la sangre no niega la raza, ¿no? Me gana el corazón y tengo momentos en que me fajo, aunque a veces me han dicho, no, no te fajes, no lo hagas. Entonces me gana mi raza. Entonces eso es lo que esperan de Cazorla, soy un peleador explosivo. Tengo victorias por nocaut, tengo victorias por finalización de sometimiento. Y bueno, mi contrincante es fuerte, está joven, completo, tiene buen Muay Thai, tiene buen Jiu-Jitsu, tiene una lucha, busca mucho el double, patea mucho la cabeza. Creo que somos hasta un poquito parecidos en estilos de pelea. Tengo una estrategia como para intentar hacerlo, pero realmente yo pienso en cómo se vaya surgiendo la pelea, cómo va siendo la intensidad, pero pienso en hacer mi estrategia y en meter mi ritmo. Principalmente, sí soy mexicano, pero soy un latinoamericano. Entonces yo creo que represento a todos los latinoamericanos en general. No nada más soy mexicano, soy latinoamericano y creo que mucha gente se va a identificar conmigo. Estaba haciéndome de comer, estaba en la cocina, tenemos una casa de campamento en Toluca y de repente fue que me llama mi manager y contesta y me empieza a decir, Cazorla, ya estamos listos, ¿cómo estás de peso? Y le dije, no, estoy bien de peso, no estoy muy pesado, me estoy manteniendo bien. Dice, ya firmaste con UFC, ya tengo tu contrato. Y yo así, ¿qué? Entonces, en realidad me emocioné mucho, ni siquiera pregunté por mi oponente, le dije, sí, estoy dentro. Y me dijo, solamente tenemos un problema, tienes 10 días. Y le dije, estoy dentro,